1, 2, 1, 2, ¿me escucha ahora? ¿Ahora sí me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Bueno, me dicen ahorita, oiga, ¿qué onda, Derrick el Sabor? Bueno, me dice ahorita, nos escucha ahora. Es que tenía desconectado esto. Gracias a todo el Team Larín que siempre está ahí. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, perfecto. Un saludo fraternal, sí. Gracias, muchísimas gracias, Family People. Bueno, les cuento que el presidente Nayib Bukele anda reconciliando, anda encontrando familia perdida y en esta Navidad anda reuniendo a toda la familia. Bueno, mire, usted, dígame usted si esto es pura casualidad o era algo planeado, no sé, algo que quizá el presidente en su momento dijo, bueno. Voy a darle un regalo a Mario Ponce ya de despedida, porque como ellos ya van de salida. Así que lo voy a reunificar con su hermano o con su papá, porque eso no lo sabemos todavía, si era, si es el padre, si es el hermano, o qué carajo es. No lo sabemos todavía. Pero bien, acaba de aparecer el hijo perdido de Mario Ponce. Vamos a verlo a continuación. Veamos. Uy, Dios, oh my God. Permítame, ¿a dónde estamos? ¿Estamos aquí? Perfecto. Bueno, el presidente Nayib Bukele dice lo siguiente. Ahorita vamos a escuchar al científico Mario Ponce. Y dice el presidente lo siguiente: Freegan Blair, el androide asesino. Escuchemos. En esto, cualquiera que de alguna manera tome una decisión tiene que pensar. Y si ustedes que son periodistas con pleno conocimiento e investigadores saben de dónde están sacando el genoma de la vacuna de la AstraZeneca. Y ustedes deben de saber cuál es el estudio y cuáles son las muestras o el muestreo, o me refiero a los que se convierten en conejillos de India para ver si obviamente la vacuna funciona en el caso de Pfizer y la vacuna rusa. Todo depende de ver los márgenes de error. Esta vacuna tiene un 70%, tiene un 30% de error, o sea, no hay un 70% de seguridad que la vacuna obviamente le va a servir al ciudadano. Desde ahí hay un 30, hay un 30% de margen de probabilidad que no le va a surtir efecto. Y eso lo debemos de conocer. A cambio, Pfizer y la vacuna rusa es el 95% de efectividad. Con una diferencia que la vacuna de Pfizer y la vacuna rusa han sido elaboradas a través del genoma humano. Pero la de AstraZeneca es de un chimpancé. De ahí trajeron el virus. Entonces, pues ahí hay una diferencia, ¿verdad? Ahí lo que están diciendo es el hecho de que aquellas vacunas necesitan mayor, digamos, ambiente para sostenerla, digamos, un sistema de enfriamiento bastante fuerte y estas pueden andar, digamos, a temperaturas manejables. Pero, de todos modos, la decisión está tomada y cualquier decisión que tomen los salvadoreños de ponérselo, pues sabrán que hay un 70, hay un 30% de posibilidades que no le surte efecto, que no le pegue o que no le beneficie. Justamente la... Bueno, ahí tenemos a él. Yo la verdad que le entendí muy poco a lo que dice Mario Ponce, pero para eso el presidente de la República nos estaría demostrando que esto no es cuestión de Mario Ponce, esto viene dentro de la genética. Así que aquí nos presentó, dice, aunque el anterior es una vil copia, o sea, Mario Ponce es una vil copia o el hermano perdido, y este es el verdadero Fregan Bale. Es más, veámoslo. Mi estudio es 11 idiomas.
llego hasta los 22. Bueno, el presidente de la República acaba de encontrar al hermano perdido de Mario Ponce. Escuchémoslo. Novia princesa, que yo quiero ser un príncipe para ella y tener un estudio muy alto, que es un emperadurismo basado en política presidencial, demócrata, militarística. Mi estudio es 11 idiomas. Llego hasta los 22 idiomas estudiando. Eso es lo que... ¿Qué idiomas son? Son español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, brasileño, un poquito de arameo, romano, beliciano, alemán, poco de chino, poco de japonés, y otro, africano, francés. Y después, como soy muy inteligente, me gusta mucho, yo hablo en código militar, pero estudiándolo. Para así solamente puedo hablar más bien el inglés, pero inglés militar diplomático. Entonces, cuando estoy estudiando un estudio, mi estudio es, le voy a derivar otra vez, mi estudio es abogacía militar intensiva, presidiaría para presidiar a todo sistema de empresa, empresaduría, corporación, industrialización, ciencia programizada, pentágono mismo, y por último estoy estudiando el embajadorismo, como para hacer un sistema también, yo ser un parte de un sistema de embajaduría. Bueno, ahí lo vio, el presidente de la República acaba ya de emparentarlo. Aquí vemos al androide, el androide Fregan. Y aquí está el androide que todos friegan. Así que bueno, Mario Ponce, miren, pero sin tanta paja, sí o no, que se parecen un chingo. Miren, vamos a hacer una leve pausa, miren. Es que se parecen un chingo, sinceramente, es que, miren. ¿Ve? O sea, se parecen un chingo los dos. Así que ahí el presidente ha reunificado la familia y acaba de encontrar al hermano. Y bueno... Y miren esta imagen, ya tocando otro tema, hablando siempre sobre cosas raras, aquí vemos a estos dos especímenes, a Tortuga Ninja, y ¿cómo se llama el mono que tiene el culo pelado? ¿Cómo se llama? Ayúdenme aquí en el chat, bichos, ¿cómo se llama el mono que tiene el culo pelado? ¿Cómo es que se llama este? A ver, ¿cómo es que se llama? El clon de Ponce, igualito. Son igualitos, son los hermanos gemelos. Oiga, ¿cómo se llama el que tiene el culo pelado? Vamos a ver. Quiero ver si es este. No. El pavián, pie grande. No es el pavián, ese es. Vamos a ver. Vamos a ver si el pavián. ¿Estás seguro que ese es? Bueno, pero miren, sí o no que se parece un chingo a Eric Salguero. Miren, vamos a ver. De nalgas. Madrid. No, es que se parece, pero un chingo, miren. Miren, se lo voy a colocar y no es paja. No, yo no quiero que se vayan a sentir ofendidos los animales, pero se parece un chingo. Miren, vamos a ver. Aquí lo tengo ya. Miren, es que se parece muchísimo, pero es que, no sé, pero es que de verdad que se parece un chingo. Miren, vamos a hacer una comparación. Miren, fíjese usted, le voy a colocar ahora mismo a Eric Salguero y en la otra imagen, sí o no que se parecen un chingo. Miren, veamos, aquí está Eric Salguero y aquí está... Este mono, mire. ¿Sí o no que se parece un chingo? ¿Sí o no? El orangután, dicen por aquí. El mono pavián. ¿Sí o no que se parece un chingo? Mira. Ahí está. Mira. Aquí está este. Y aquí está el mono. Es que se parece un chingo. Así que ahí lo tienen. Pero se parece un chingo, la verdad. Pero bien, ahí lo vemos, amor real, through love. Como pueden ver, ahí está el tortuga ninja y el mono de nalgas peladas, porque se parece un chingo. Así que ahí lo tienen ustedes, miren.
Se parece un chingo. Ahí están dos especímenes hablando. Así que vamos a escuchar. Oiga, miren, yo no sé qué. Yo no me quiero meter a ofender en el físico. Pero sí o no que hay personas que se parecen mucho a los animales. Muchísimo. Oscar al Tortuga Ninja. Eric Salguero a este mono de las nalgas peladas. Y la Cristina Cornejo, ustedes ya saben a quién se de, a qué se parece, a qué animalito se parece. Derecho, mano. Es que es impresionante, sinceramente, todos los parecidos que tenemos en la asamblea. Es que yo ya no sé realmente si la asamblea es la asamblea o es una serie de los Looney Tunes. Porque se parece un chingo, pero un chingo se parecen. Estos vatos parecen caricaturas todos. Mire, no, no es paja. Y no me vaya. Y espero que no vaya a sentirse ofendido. Eric Salguero se parece al mono de las nalgas expuestas. El Oscar Ortiz parece Tortuga Ninja. El otro, el de San Vicente, como Donato Vaquerano, parece una morsa. La Nidia Díaz parece un mono. Ahora, la Cristina Cornejo, vea usted, mire, ahí ve usted a Cristina Cornejo y me dice, oiga, me dice si es mi imaginación o qué. Mire, mire, es que es idéntica, idéntica, vea, vea, vea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si parecen un chingo. Derecho, que yo no sé si estoy viendo la caricatura de los Looney Tunes en la asamblea o qué pedo. Pero se parece un chingo se parece, mire. O sea, es impresionante, impresionante, impresionante todo. ¿Sí o no? O sea, juez su madre, qué paloma todo esto, se parece un chico. Yo creo que la Asamblea Legislativa debería de poner la Asamblea de los Looney Tunes o los Tiny Tunes o algo así. Bien paloma todo el parecido, pero bien, aquí no estamos para burlarnos de nadie. Oigan, que les quede claro eso. Está bien que nos riamos un poquito. Yo me estoy riendo del micrófono que le han puesto una bolsa. Ya, si ustedes se están riendo del parecido que tiene con la caricatura, ese ya es onda de ustedes. Vamos a ver, escuchemos. Secundarios que están produciendo estas vacunas en los lugares en los cuales se está probando suelen ser a veces más serios. Y yo no quisiera creer que El Salvador también va a ser como el chivito expiatorio donde van a venir a probar el tema de una vacuna que está hablando de tres tipos más de los cuales ni siquiera salido. Es decir, estaríamos nosotros en una prueba y por eso es que a mí me preocupa cuando él habla que este tipo de vacuna o que la vacuna va a cubrir y nos va a ayudar y nos va a inmunizar el 100%. Creo que también hay que ser, con todo el respeto, un poquito más serio cuando se trata de la salud, pero sobre todo de la vida de los salvadoreños, en el entendido también el nivel de consecuencias y de la reacción o del efecto secundario que este tipo de vacunas tiene, sobre todo que ya secundarios que están. Bueno, ahí lo tiene usted. Así que, miren, la cuestión de todo esto, bichos, es lo siguiente. Estas mujeres, de verdad, si el presidente nos pone en cuarentena, ¿que por qué nos pone en cuarentena? ¿Que encuentra inyecciones? ¿Que por qué encuentra inyecciones? O sea, al fin y al cabo, estas mujeres, de verdad, ¿quién las entiende? Pobrecito del marido, no la debe comprender. O sea, estas son de las mujeres que por todo se han de enojar, por todo, que si le da un beso, que porque se lo dio, si no se lo dio, que porque no se lo dio, que acaso tiene otra. Y para hacer el... No, 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 es que ni me quiero imaginar. Pero bueno, allí tenemos parte, usted no sabe qué es una tóxica, aquí se la estoy presentando yo. Así que, bueno, ahí están, bichos, prácticamente hemos encontrado a los Tiny Toons en la Asamblea Legislativa. Así que, bueno, antes un saludo para Cocinando con Mari también, que anda por ahí. También un saludo para Tati Girón allá en Madrid. Le mando un beso. Es la mejor peluquera, es salvadoreña y es la mejor peluquera de todo Madrid. Oigan, así que búsquenla y vayan a cortarse el pelo ahí.
Yo creo que, dice, esa comparación les queda perfecto. Lo único que cuando los comparas con los animales, perjudicas a los animales. Bueno, ahí está, familia. Estas son las cosas con las que nosotros nos topamos. Y bueno, aparte de eso, usted sabe el día de ayer que también el presidente se agarró también con todo. Con Raúl Melara empezaron los dimes y diretes. Porque Raúl Melara comenzaba, miren, es que se parece un chingo se parece, mire. Es que yo sé que usted me quiere decir que no, que yo no sea así, pero es que es inevitable, miren, vamos a conseguir otro. Vamos a conseguir, aquí, este, es que tenemos toda la comparación, sí o no, que este es Eric Salguero. No, este no. Aquí, mire pues. Observe, es que es impresionante el parecido, mire. Mire. Mire usted, mire usted. Es impresionante. Bueno, al menos ya sabemos que una buena parte de los diputados no creo que se quede sin trabajo, porque en tanto si ya no son reelegidos, al menos van a poder trabajar ahí en Animal Planet. Sí, es de gángsters, de gángsters. Bueno, ya lo vieron, ahí está Eric Salguero, miles de años antes. Aquí está Eric Salguero y los antepasados de Eric Salguero. Y aquí, 100 años después de evolución, ya lo tenemos dirigiendo a un partido político. Así que, bueno, familia, estas son las cosas con las que nos topamos, mire. Y casi que se dan besitos con Óscar Ortiz. Usted lo viera cómo se daban los besitos. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Hace frío. No, hombre, bueno, te imaginas, chamaco. Aquí está haciendo un frío bien paloma. Así, bien paloma. Mira, si te lo digo hoy, yo soy circuncidado y hasta me están reclamando que por qué chingado me circuncidé, que está aguantando frío. Así que, la cuestión, bicho, es que está haciendo un friazo. Hoy, no hombre, amaneció congelado, pero absolutamente todo, todo, todo. Pero a mí me gusta mucho el frío, sinceramente. Así que, bueno, ahí dejamos este programa el día de ahora. Disfrútenlo y más tarde vamos a venir con otros programas más. Y les recuerdo que he hecho un programa con mi ex esposa. Si usted quiere ver el programa que he hecho con mi ex esposa, usted puede ir a mi otro canal de YouTube, el que se llama Escuela de la Nueva Revolución, y ahí lo puede ver. Muchísimas gracias a todos los que lo han ido a ver. Y bueno, acuérdese que en aquel canal es un poco más alternativo. Aquí le dejo el programa Escuela de la Nueva Revolución SB, y ahí tengo la entrevista con mi ex esposa. Así que espero que lo vaya a ver si usted quiere salir un poco de lo común. Muchas gracias por todo, y bueno. Bueno, ahí está. Saludos para Cocinando, para María, para Zacarías, para Marta y para todos. Amigos, muy buenos días, que Dios los bendiga y bueno, con todo el feeling. Una cosa que quiero decirles a todos es que si hay gente de Madrid, que también tengan en cuenta que no pueden mandar a traer ahorita a su familia porque en Madrid no hay turismo. Hoy me comunicaba un amigo que tengo en Madrid que él mandó a traer a su familia. Y bueno, pues resulta que mandó a traer a su familia el día de ayer, le compró los vuelos y después le habló Iberia y le dijo que no puede ingresar a Madrid porque no hay turismo. Así que si usted no es residente o ciudadano español o de Madrid, entonces usted no va a poder ingresar y es muy probable que el dinero no se lo devuelven y solo le están posponiendo su vuelo. Así que ahí les dejo este programa. Muchas gracias por todo.